Excelente tarde, tengan todos y todas a esta hora. Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena, dándoles la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque este tema que vamos a hablar el día de hoy afecta a millones de niños en el mundo. Obviamente nuestra Nicaragua, nuestra sociedad, nuestra familia no está... está incluida en ese grupo de millones y millones que afecta este síndrome a nivel mundial. Para hablar de este tema, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la niñez, tenemos como invitada a la doctora Yurixa Gómez, quien es pediatra del Hospital Fernando Vélez País. Bienvenida, doctora, mucho gusto, un placer tenerla. Mucho gusto, gracias por invitarnos. Pues, como parte de las políticas del gobierno, nosotros siempre estamos tratando de hacer las acciones preventivas y educativas a la población en relación a temas de salud. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad no son entidades diferentes, son entidades pues que pertenecen a un mismo grupo y no es un trastorno nuevo, no es una patología nueva, sino que es algo que nosotros en los últimos 10 años hemos venido estudiando un poco más y dándole un nombre. Precisamente hablando de generaciones anteriores, pues nuestras abuelitas, nuestras mamás, quizás no conocían, este es un término, un concepto nuevo, porque antes decían, por ejemplo, el niño es malcriado, es inquieto, mucho friega, la palabra común pues de los nicaragüenses, pero no lo relacionaban con esto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ni los doctores, pues, cuando iba a las consultas donde el médico general o el pediatra no decía esto, no diagnosticaban esto. ¿A qué se debe que ahora pues ya hay un conocimiento acerca de este síndrome y anteriormente no? A la evolución de la ciencia médica. La ciencia médica, con el paso de los años, es una de las ciencias que no deja de estudiar, no deja de investigar y no deja de progresar. Entonces ahora nosotros tenemos nombres para estas entidades que anteriormente pues eran caracterizados como modismo o como situaciones que se modificaban por el entorno o del ambiente donde vivía el paciente o el niño en este caso. Pero ahora ya sabemos que es algo que tiene una carga genética muy alta, o sea que probablemente sea una enfermedad que tenga un componente hereditario grande. También sabemos que puede ser una patología de novo, que significa que es un gen que se alteró en el paciente, en el niño, pero no tiene antecedentes familiares genéticos relacionados y es algo que no es modificable por el ambiente antes del nacimiento, como preconcepcional. Simplemente pues ya viene establecido cuando el paciente se forma. Crece. Puede estar relacionado a alguna malformación anatómica en el cerebro, pero que no haya una malformación anatómica en el cerebro no condiciona que el trastorno no vaya a aparecer. Entonces, sí, también puede estar relacionado a exámenes que estén alterados, hablando de la actividad eléctrica del cerebro, pero si no están alterados, tampoco condiciona que la enfermedad no esté presente. Entonces, no es que sea complejo el diagnóstico, sino que es un diagnóstico bastante meticuloso para hacerse y más que todo es un diagnóstico clínico, hablando del comportamiento de los niños y de los adultos. Precisamente se puede saber, doctora, si un niño tiene este trastorno desde que nace, al momento que da su primer llanto, al primero que tiene su primera semana de vida. ¿Se puede diagnosticar o se Bien. Puede saber a ciencia cierta si el niño va a padecer de síndrome por déficit de atención, siendo bebé? Sí, esa es una pregunta bastante capciosa porque el diagnóstico a nivel académico pues se ha comprobado que se hace después de los 6 años. Después de los 6 años, ok. Pero según la experiencia que el investigador o el médico tratante tenga, puede ir percibiendo a edades más tempranas manifestaciones clínicas que nos puedan poner en sospecha de que el niño tenga un TDAH-A, ya sea hiperactivo o ya sea disociativo, porque hay dos tipos diferentes, ¿verdad? Entonces, depende del examinador, porque como le digo, el diagnóstico es clínico. Entonces, si el examinador tiene una amplia experiencia para diagnosticar trastorno de déficit de atención hiperactivo o no hiperactivo, él lo va a reconocer a edades más tempranas. Pero si es un examinador nuevo o es un examinador que no es su campo, eso le va a costar un poco más reconocerlo. Normalmente este diagnóstico llega donde nosotros prácticamente ya hecho por los papás. Porque sí. Los papás llegan diciéndonos que ellos le miran algo anormal al niño en comparación con el hermanito, en comparación con el primito, en comparación con el vecino.
Y entonces ellos te dicen, hay algo que no está bien. ¿Qué es? Ellos no saben. Entonces es el trabajo de nosotros decirles qué es. Se puede confundir también con los niños mimados. Hay niños que son únicos, por ejemplo. Y eso lo dice cualquier padre de familia. Pues, está mimado, por ejemplo. Se puede confundir o no tiene nada que ver el niño mimado. El niño que se consiente todo porque hijo único o hija única. Y va creciendo de esa manera así porque los padres son todo para él, pues el niño es todo para ellos, todo para él, todo para ella. Es completamente distinto, uh-huh, porque todos los niños son mimados en sus casas. Sí. Entonces, cada niño tiene su reino en su casa. Ellos son el rey y la reina de su casa. Y eso no condiciona que ellos hagan comportamientos, pues, atípicos como, uh-huh, lo hace un niño con TDAH o hiperactivo o no hiperactivo. Entonces, es bien importante, pues, reconocer, darle pautas a los papás para que ellos nos puedan orientar si el niño tiene algo anormal o es parte de su comportamiento por el ambiente donde vive, ¿verdad? Pero casi siempre la diferencia entre los niños que son muy mimados en su casa es abismal, uh-huh, con un niño que tiene un problema. Bueno, porque un niño malcriado, un niño mimado, por ejemplo, puedes presentar escenas de un niño enojado. Una rabieta, un berrinche, como le decimos, sí, popularmente nosotros. Entonces son completamente distintos. Normalmente los niños con trastorno de déficit de atención hiperactivos son los que tienden a hacer episodios de poca concentración, que no pueden realizar una actividad y cuando quieren realizarla y no logran realizarla se sienten frustrados, entonces hacen una rabieta. Pero no es una rabieta común, es una rabieta que los puede llevar inclusive a autolastimarse, a hacer movimientos repetitivos que no tengan sentido en relación a la actividad que él está realizando, o inclusive cuando uno trata de hacer que ellos que se concentren un poco en lo que están haciendo durante la rabieta para que dejen de hacerla, ellos tienden a repetir cosas, si son más grandes, que pasaron mucho tiempo antes, o cosas por las que ya se les llamó la atención antes, que no tienen que ver con lo que está pasando actualmente, pues. Entonces, eso es algo bien, bien característico de ellos. Entonces, es muy diferente a una rabieta normal. Sí, porque viene el padre, le da el fajazo y ya se quieta. No hay que pegarle a los niños. No, alguno, pues. Hablemos de la sociedad nicaragüense en sí, pues. Sí, le sorprendería cómo ha cambiado nuestra sociedad en los últimos 10 años, porque ya no existe Martín Callado, ni existe la chinela mucho, como para la edad de nosotros, pues, que debemos de ser contemporáneos, pero mucho han cambiado las formas de educación. Cambiado las formas de corregir. Correcto. Ahora, tiene que ver también, como usted me habla de entorno, doctora, tiene que ver la violencia que pudo haber sufrido la madre, hablemos de violencia, o algún incidente que tuvo la madre durante los 9 meses, quizás un pleito con el esposo, la pareja, un enojo por algún incidente que haya pasado, no necesariamente con la pareja, sino en el entorno en que vive, puede causar eso o está completamente, no tiene que ver, pues, nada. Ahorita las mamás deben de estar atentas a la respuesta para echarle la culpa a los papás de que el niño sea así, pero no, pues, gracias a Dios no tiene nada que ver con la relación. Con el ambiente antenatal, pues en el embarazo no tiene nada que ver. Como les digo, tiene una carga genética alta, significa que si alguno de los papás o algún familiar cercano al niño tuvo manifestaciones o tiene manifestaciones de déficit de atención, ya sea hiperactivo o no hiperactivo, el niño pueda tener más riesgo o más probabilidad de tener este trastorno. Pero no es modificable por el ambiente donde vive su aparición. Okay. Sí es modificable su evolución por el ambiente donde vive. O sea, nosotros no podemos prevenirlo, pero sí podemos modificar algunas cosas en el ambiente del niño para disminuir el nivel de ansiedad que el niño puede tener, de hiperactividad, o el nivel de nocicepción, pues, que el niño está disociado del ambiente donde está. Porque esos son los dos tipos. Los niños que tienen TDAH pueden ser hiperactivos o pueden ser niños que tienen problemas para concentrarse en realizar ciertas actividades. Son tímidos. Hay niños que son introvertidos y hay niños que son extrovertidos. Correcto. Entonces, los introvertidos son los niños tímidos, que cuando usted los coloca en un grupo de niños de su edad, ellos tienden a aislarse, ¿ya? Tienden a aislarse. Si usted los coloca con un grupo de niños de su edad o solos a realizar una actividad que cumpla las competencias para su edad, en muchas ocasiones se distraen de tal manera que se olvidan del plano que tienen enfrente para realizar su actividad y están en otro lado
en su cabeza realizando otra actividad mental. Entonces, ese es el tipo introvertido, ese es el tipo no hiperactivo de trastorno de déficit de atención. Son niños que tienen problemas para concentrarse en actividades selectivas. Sí, porque, o en tareas específicas. Sí, en actividades selectivas sí. Que ellos seleccionan. Ah, porque bien. Usted puede poner a esos niños con una consola de videojuegos, cuando ya están más grandes, y ellos le pasan todos los niveles de los videojuegos más difíciles que hay, pero no se pueden concentrar para hacer la tarea en el colegio, ¿verdad? Entonces, sí, los niños son... El cerebro de un niño es una máquina cambiante con un montón de conexiones nerviosas, muy evolucionado y con capacidad de regeneración. Entonces, cuando nosotros estamos chiquitos, nuestro cerebro es la parte más maravillosa de nuestro cuerpo. Sí, un mundo de ideas. Es correcto. Son muy creativos. Son muy inventores, sí. Son muy creativos. Sí. Entonces, ellos tienen selectividad para decir en qué se van a concentrar. Claro, selectividad para decir en qué se van a concentrar, pero no selectividad para decir, ahora me voy a concentrar en esto, no. Ya. Se pierden en una cosa y pueden hacer eso, y usted le puede estar hablando, y ellos pueden estar enfrente tuyo, y no te escuchan. Okay. Ahora, ¿en qué edad se manifiesta más este síndrome, doctora? Usted me dice que generalmente son los padres los que refieren, porque ellos son, obviamente ellos están viendo, pues, incluso los maestros y las maestras en el colegio, cuando miren que el niño no hace caso, no se concentra, son parte también de esas personas que están viendo, puede ser algo anormal dentro del desarrollo del niño. Pero ¿en qué edad se manifiesta más? Así es, nosotros tenemos para hacer el diagnóstico diferentes test que utilizamos, que consisten en un sinnúmero de preguntas que se le hacen a los papás, a los hermanitos de los niños, a los maestros, o a los educadores de los diferentes ambientes donde el niño pues se mueve. Entonces, una de las cosas pues más común es que después de los 2 años de vida, los papás notan que los niños que tienen TDAH introvertido o no hiperactivo no hablan suficiente número de palabras como sus hermanos o como sus niños cercanos, pues de su ambiente cercano. Cuando empiezan a hablar, normalmente estos niños tienden a referirse a ellos mismos en tercera persona, cuando hablan de ellos mismos. Por ejemplo, dicen, mamá, María tiene hambre, y ella es María. Entonces, ella se refiere a ella misma como que fuera una tercera persona. O en algunas ocasiones, pues nosotros le indicamos que les estamos dando alguna indicación, les estamos hablando, y ellos no nos pueden ver a la cara, pero nos responden, sí, pero no te ven a la cara, ¿me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que los papás más manifiestan en el ambiente familiar. Y los maestros, que normalmente ya después de los 6 años, que tienen acceso a los niños, te dicen, si es no hiperactivo, que el niño tiene dificultad para resolver ejercicios escritos, que se desarrolla mucho mejor cuando ya le hacen evaluaciones verbales, que tiene dificultad para los test de dictado, que tiene dificultad para realizar actividades que requieran concentración mínima, como por ejemplo rellenar un libro de colorear sin salirse de los bordes, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros evaluamos mucho a edades bien tempranas. ¿Quién más nos puede decir que el niño tiene algo diferente? El mismo médico. Desde que el paciente entra a la consulta por una consulta X, que no necesariamente va a ser esa, y nosotros nos saludamos, porque uno cuando es pediatra saluda al niño casi siempre antes que a los papás. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Venís a la consulta, y Carlos no te ve. O Carlos aparta la cara, ¿ya? No responde. No responde, aunque te tenga de frente. Y tú sabes que te esté escuchando, y Carlos no responde, ¿ya? Entonces, Carlos tendría que tener un problema de audición para poder hacer eso. Y aunque Carlos tuviera un problema de audición, Carlos podría hacer contacto visual con nosotros. Pero no es problema de maleducación. Y lo evita. Decir la persona, el que niño más maleducado. No, es completamente diferente. ¿Verdad? Es completamente diferente porque uno lo puede notar. El niño que no te quiere saludar, te gira la cara así y tienes gestos en su cara. Sí. De que está molesto, de que no quiere estar en ese lugar, ¿verdad? Yeah. Y el niño que lo hace de manera inconsciente, tiene la cara viendo para otro lugar, pero no está contigo, está afásico. Su cara está, su pensamiento está en otro lado. ¿Ya? Está en la nube. Está en las nubes. Y el escenario completamente distinto, que es parte del mismo trastorno, es el niño hiperactivo. Carlos entra a la consulta, se sube en la silla del pediatra, se tira de una silla a otra silla y tú le quieres hablar, vení Carlos, te voy a revisar. Y Carlos brinca, corre, se tira de la mesa al escritorio, juega con los 16 juguetes que tú tienes alrededor de la mesa, juega con todos y cada uno de los juguetes, y aunque esté muy cansado, respirando muy cansado, Carlos sigue jugando, ¿ya?
Entonces, ese es el otro extremo de los trastornos de déficit de atención, que es el hiperactivo, ¿verdad? Okay. Entonces, así nosotros nos vamos dando cuenta de las diferencias en los niños. Usted dijo algo muy importante, doctora, que no se puede prevenir. Lo que hay que hacer es como mejorar las condiciones. Vamos a hablar de eso que usted planteó, doctora, cuando regresemos de la siguiente pausa, ¿le parece? Bien. Usted, amigo de televidente, no le cambie de canal porque estamos hablando hoy sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la niña. Ya regresamos, no le cambie. Personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Avanzamos en la construcción del nuevo hospital departamental para las familias de Chinandega. Solamente el sandinismo tiene la voluntad de asumir el compromiso para desarrollar estos programas y proyectos que garantizan mayor acceso a un servicio de salud gratuito y de calidad para todas las familias nicaragüenses. Y en los próximos años seguiremos mejorando el sistema de salud para todo nuestro pueblo. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos y todas que nos ven a través de Facebook. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario Nicaragua. A quienes nos ven en YouTube, nosotros en YouTube aparecemos como Asamblea TV NIC. El día de hoy estamos hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la niñez. Tenemos como invitada a la doctora Yurisa Gómez, quien es pediatra del Hospital Fernando Vélez País. Doctora, ya usted nos dijo algo muy importante: no se puede prevenir porque es un síndrome cargado genéticamente, un trastorno, perdón, cargado genéticamente, que no tiene que ver el ambiente, a veces sí, pues en el desarrollo, pero que se puede disminuir. No sé si serían los síntomas o los signos o la conducta del niño y la niña si nosotros damos una buena educación, ¿así es? Sí, si los papás reciben una buena orientación de cómo tratar al niño y mejoran un poco el ambiente donde el niño está la mayor parte de su tiempo, puede controlar un poco más las manifestaciones clínicas que el niño tiene de hiperactividad o de introversión. Entonces, con mejorar el ambiente del niño, nosotros lo que podemos hacer es que la condición del niño empeore, o las manifestaciones clínicas del niño empeoren. No es lo mismo un niño que está en un ambiente donde no hay pleitos, donde no hay gritos, donde no hay situaciones que incrementen el estrés, que un niño que es hiperactivo y está en un lugar donde se está gritando todo el tiempo, donde todo el tiempo hay discusiones,
donde todo el tiempo hay una situación que lo exponga a estrés. Entonces, claro que el niño va a tener menos hiperactividad si está en un ambiente más calmado. Uh-huh. Asimismo, también inclusive influye mucho el tipo de cosas con lo que los niños juegan o se desarrollan. Nosotros estamos en una era donde los niños, desde que tienen 2 años, saben usar un celular. Sí. Entonces, como padres tenemos la responsabilidad, tienen que tener la responsabilidad de controlar qué es lo que los niños tienen al alcance en los dispositivos electrónicos, de controlar cuántas horas de uso de dispositivos electrónicos los niños van a tener, asimismo de ver cuántas horas de televisión el niño va a ver durante el día y con qué juguetes el niño va a jugar, ¿verdad? Yeah. Nosotros como médicos orientamos a los papás de que los niños que tienen trastornos por déficit de atención del tipo hiperactivo tienen que tener juguetes que requieran concentración y que los mantengan interesados y que ellos se tienen que involucrar mucho en lo que son las prácticas para jugar de los niños. Claro, la tablet, los teléfonos hay que descartarlo. Hay padres de familia que les compran al final del año una tablet de regalo a los niños. Y es cierto, estamos en eso, pues realmente pasa eso en nuestra familia. ¿Cómo? Para tenerlo al niño distraído, que no ande en la calle, que esté quieto, que esté concentrado y al final es algo contraproducente que se está haciendo. Entonces, ¿Qué podemos usar, por ejemplo, para tener a un niño hiperactivo con este síndrome de trastorno, disminuido esos síntomas? Y ahí estaríamos hablando un poco como de tratamiento, porque las intervenciones que nosotros hacemos en el medio ambiente del niño también es parte del tratamiento. Uh-huh. Pero algo pues que quiero dejar en claro es que el uso de los dispositivos electrónicos tiene que ser responsable. Nosotros estamos en una era moderna y los dispositivos electrónicos sirven para que nos comuniquemos mejor y para tener diferentes medios de educación en los niños. Para eso deberían de ser. Lo que pasa es que nosotros les damos un mal uso y le enseñamos a ellos a que les den un mal uso. Pero existen un sinnúmero de aplicaciones y software para las tablets y las computadoras que los niños con hiperactividad pueden utilizar, que les va a ayudar en su concentración. Por eso estamos en la era moderna. Nosotros ahora somos médicos modernos, ¿verdad, chavalones? Que les digo yo, nos tenemos que adaptar a lo nuevo. ¿Software? Habla de software. Sí, existen algunos tipos de software. Algunas aplicaciones, por ejemplo, hay algunas aplicaciones que van en dependencia de la edad, que pueden ser puzzles, que son rompecabezas. Pueden ser juegos de palabras, va a depender de la edad que el niño tenga. Entonces, los juegos que pueden encontrar son diferentes. Pues no se descarte el celular, la tablet y el pueden ocuparlo de manera responsable, manera responsable y supervisada y que sea aprobada por el médico tratante, ¿verdad? Y un número de horas razonable. Específica. Razonable. Otra cosa, pues, es que como el tratamiento va a depender de la severidad de la condición. Hay niños que requieren, además de las terapias y además del acompañamiento en el colegio y en la casa, algunos tipos de medicamentos. Pero para poder prescribir algún tipo de medicamento para mejorar la concentración o disminuir la hiperactividad, los niños tienen que ser sometidos a una serie de pruebas que incluyen exámenes de sangre, incluyen exámenes para medir la actividad eléctrica del cerebro, exámenes que nosotros tenemos que tener una imagen de la estructura interna del cerebro, para descartar que la causa de este problema sea orgánica. Un diagnóstico preciso. Es correcto. Nosotros tenemos que haber descartado cualquier otra cosa. ¿Qué pruebas, por ejemplo, son que nos van a arrojar ese estudio específico de que el niño se le puede dar X o Y tratamiento o X o Y terapia según la onda, lo que usted decía? Entonces, esto ya es algo un poco más complejo, pero hay que hablarlo porque los papás los vamos a encontrar en este público en diferentes niveles. Ya hay papás que tienen un diagnóstico hecho y ya saben que sus niños tienen TDAH de tal tipo. Y hay papás que están sospechando ahorita que están viendo el programa que los niños pueden tener un trastorno. Entonces, lo primero es la clínica. Asistir a un profesional de la salud que tenga la capacidad para realizar el diagnóstico. Por las clínicas, que son las cosas que los papás le van a expresar a uno y las cosas que uno va a observar en el paciente. Y luego nosotros montamos un sinnúmero de exámenes, por ejemplo, exámenes de sangre, para descartar que el niño tenga alguna alteración en un componente de la sangre, como los electrolitos, que le esté produciendo un comportamiento anormal. Interesante. O una alteración a nivel hepática que le esté produciendo un comportamiento anormal, ¿ya? Entonces, son diferentes cosas que se pueden ver en sangre. Ya otra cosa que nosotros vamos avanzando en el diagnóstico, si todo sale bien, es descartar que el niño tenga
un problema estructural en el cerebro. Normalmente los trastornos de déficit de atención e hiperactividad se pueden asociar a trastornos estructurales de la parte frontal del cerebro y de la parte cerebelosa, que son los que tienen influencia en cierto tipo de comportamientos como esto, pues. Entonces ya descartamos que no hay nada estructuralmente anormal, pasamos a medir la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma. Electroencefalograma. Y los electroencefalogramas en muchas ocasiones tienen resultados que nosotros los especialistas leemos como alterados, pero no significa que la alteración condicione a una epilepsia o condicione a algo patológico, que sea una enfermedad. Simplemente el niño tiene una actividad eléctrica anormal, ¿ya? Entonces eso puede estar relacionado al TDAH. Si los niños no tienen ninguno de estos exámenes alterados, procedemos a tratarlo por clínica como un TDAHA y se puede iniciar la medicación si el niño lo requiere, si no mejoró con las otras terapias que no son de medicamento. ¿Ya? Precisamente, ¿cuánto puede durar, doctora, este trastorno? Porque yo leí en la literatura que a veces hay niños que crecen llegan a la etapa adulta y todavía tienen el trastorno por déficit de hiperactividad, otros no, otros lo logran con el tratamiento que le dan los pediatras, los doctores. Pero ¿cuánto generalmente, si hay un tratamiento que se le aplica, un seguimiento, el padre cumple con lo que dice el pediatra o el psicólogo, no sé quiénes están involucrados en esto, se puede hablar de cuánto puede durar el trastorno por déficit de hiperactividad? Eso es algo pues que nosotros cuando somos papás y tenemos un paciente que le hacen este diagnóstico, tenemos que conocer desde el inicio. El déficit de atención, el trastorno por déficit de atención hiperactivo o no, podemos controlarlo y podemos mejorar la calidad de vida, pero no tiene cura, ¿verdad? Es una condición que vive con el paciente y que a medida que el paciente va creciendo, va cambiando sus manifestaciones. Nosotros tenemos un montón de adultos que viven en nuestro ambiente que son hiperactivos y fueron niños hiperactivos y ahora tienen problemas para encontrar un trabajo, y ahora tienen problemas para mantener una relación sentimental. Eso es muy importante. Y ahora tienen problemas para desarrollarse en su entorno social. Entonces, eso es algo que esas personas acarrearon desde pequeño, solo que pequeño las manifestaciones eran otras, pues. Claro, sí. Entonces, eso es importante que lo sepan. El objetivo principal de nosotros como médicos es hacer que ese niño tenga una vida funcional, sea un adulto funcional, que pueda tener una vida normal a pesar de su condición. Y nuestro trabajo es enseñarle a adaptarse al medio ambiente donde él se va a desarrollar y va a crecer. Pero probablemente hay adultos que si realmente tuvieron TDAH pequeño, o son hiperactivos o eran introvertidos, toda su vida su comportamiento va a ser igual si ellos no siguen terapias pues que los ayuden. Claro. Y muchos de ellos continúan las terapias hasta la edad adulta. Ahora, en el caso de los niños que no son hiperactivos, que son, ¿cómo se llama la palabra? Introvertidos. Introvertidos. ¿Cuál es el tratamiento para que ellos puedan también mejorar su condición de vida? No medicamentosos, los tratamientos no medicamentosos son las terapias de concentración. Uh-huh. Existen una serie de actividades que los papás y los médicos realizan para mejorar la concentración de los niños. Y asimismo, pues la ciencia médica ha avanzado al punto que ahora tenemos fármacos que sirven para mejorar la concentración de los niños. Entonces, uno en dependencia de la severidad de la condición del paciente decide si va a tratarlo solo con terapias durante cierto periodo de tiempo estipulado, que puede ir desde meses a años, o va a iniciar fármacos. Pues, entonces, yo no voy a iniciar fármacos en un niño que si yo lo pongo a hacer una actividad como una terapia, él tiene una buena respuesta, porque es posible que ese niño solo necesite estímulo para mejorar. Un estímulo con una terapia, pero hay niños que su condición es tan severa que necesitan iniciar terapia y medicamento de una sola vez. Entonces, uno valora cuando está evaluando al paciente cuál va a ser la intervención que uno va a realizar. ¿Se logra tener éxito, doctora? En estos casos, en la mayoría de los casos, sí. ¿Fármaco y cuando el niño está extremo, pues? Sí, en la mayoría de los casos, sí, si todos nos comprometemos de una buena manera. Si el papá se compromete, si la abuelita que vive con él se compromete, si nosotros como médicos nos comprometemos a enseñarle a los papás qué es lo que van a hacer, se puede tener un resultado positivo de todas las intervenciones que hagamos. Última pregunta, ya para ir concluyendo, nos queda un minuto. En el caso de los hermanos, si tiene el niño hermano chiquito, obviamente no van a comprender que su hermanito tiene síndrome de hiperactividad. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede explicar el padre de familia a estos niños? ¿O cómo puede también hacerlos parte de esas terapias para que el niño que tiene este síndrome vaya desarrollando bien?
Si la condición es muy severa, normalmente los correlacionados hermanos tienden a tener un factor de educador. Si no tienen el problema, ellos también. Porque sirven como una guía para los niños que tienen el TDAH-A para ayudarnos a enseñarle cómo debe ser su comportamiento. Y a medida que ellos van creciendo, aunque ellos sean más pequeños que sus hermanitos, tienden a involucrarse mucho en las terapias de los hermanos. El amor de hermanos en todos lados se lleva, ¿verdad? Y los hermanos, desde que uno les explica que tienen que ayudarle a sus hermanos, que sus hermanos son diferentes a ellos porque tienen problemas para concentrarse. Hay que comunicarlos. O lo demás, claro, siempre hay que comunicarlo. Uno tiene que comunicarle a sus hijos entre ellos que alguien tiene un problema para que te puedan ayudar. Claro. A menos que la diferencia de edad sea muy abismal, ¿verdad? Sí, porque si no, pero, se presenta el bullying entre ellos mismos. Ahí viene la mano dura de los papás. Porque si no hay bullying en la calle, no debe haber bullying en la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle a los hijos que todos son hijos de la misma mamá o papá o diferentes, pero todos son hermanos y tienen que tratarse como tal, pues. Entonces ya eso es parte de la educación en casa. Ok. Le agradecemos, doctora Yurisa Gómez, por habernos introducido sobre este tema del trastorno por déficit de hiperactividad. Mucho gusto haberla tenido. Gracias. La esperamos en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan interesantes para los padres de familia, para la familia, así como para la sociedad nicaragüense. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.